El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor paso a paso para hacernos la vida mejor. ¡Feliz año para todos! ¡Qué bueno verlos a través de ese lente! Yo sé que están ahí sentados esperando que este programa regresara ya hasta aquí de los hijos, porque uno queda cansado después de vacaciones, ¿para qué? Todo hay que decirlo, pero espero que haya sido un tiempo donde se hayan aprovechado mutuamente, donde hayan compartido un montón de momentos, donde se hayan creado mil y un recuerdos de estas navidades, de estas fechas, de estos momentos en familia, donde pues uno aprovecha también para aprender a manejar esos momentos a veces de desespero, de no puedo más, quiero volver a trabajar, ¿cuándo será que se acaban las vacaciones? ¿Cuándo será que entran al colegio? ¡Qué reblujero de tanta cantaleta! ¡Dejen de dormir hasta tan tarde! ¡Levántense y ayude! ¡Ya! Todo vuelve a la normalidad y esos espacios también hacen mucha falta. ¡Qué rico, insisto, volver a estar aquí! Ya también llegamos súper recargados, con muchas ganas de hacer esto día a día, paso a paso, de construir, de tejer hogares, de seguir tejiendo esos hogares de ustedes allá y de entre todos acompañarnos en esta difícil labor de la crianza, donde a veces suceden cosas como la que le está pasando a este programa y el papá ha dejado tirado este hijo. Ha llegado un padre sustituto a reemplazar a Leonardo, como se llama realmente, y es nuestro compañero reconocido, conocidísimo también papá, Jaime Moreno. Jaime, gracias por hacerse cargo de esta familia, bienvenido. Doña Moni, qué alegría estar nuevamente con usted en un set. Sí, padre sustituto, hemos hablado de muchas historias a lo largo de este camino de paso a paso, de tratar de construir un mejor hogar, y una de esas historias ha sido el abandono. El señor Leo abandonó, no mentira, se tomó dos días más, estará muy pronto con todos ustedes, espero no causar mucho revuelo en las familias. ¿Y dónde está Leo? Yo traje unas canciones, unas trovas, algunos apuntes divertidos. Él hizo su mejor esfuerzo. Yo voy a tratar de reemplazar a alguien irreemplazable, por lo menos en este espacio. Pues pero sí, hay muchas familias que me aceptan, también soy papá, tengo dos hijos ya bien grandecitos, de 13 y 11 años, pero siempre muy al tanto de estos temas y uno se va graduando como papá paso a paso. Además hay que decir que, bueno, Jaime sigue siendo, espero, nuestro director de programación y como director de programación es un hincha fiel de paso a paso. Total. Uno lo conoce y uno dice, papá, y ustedes vieran lo comprometido con la causa que es este señor. A mí me sorprende cada día cómo ejerce su paternidad, algo compleja. Ya nos acompañó también en vidas reales anteriores para hablar de cómo es la situación cuando los padres están divorciados. No le ha tocado fácil, ha sido un recorrido difícil, como nos pasa a muchos, y bueno, también hace parte entonces de esta tarea y aquí está para acompañarnos estos dos días. Leo aún sigue de vacaciones, me las tomo, pero con toda. Pues aquí tiene los hijos más grandes y ya son vacaciones con los hijos grandes, ya son más vacaciones de padres e hijos, es con amigos. Uh-huh. O sea, hay que hacer más paseos. Se demora solo dos días, como dijo Jaime, aquí estará pronto. Hoy queremos empezar, digamos, el año contándoles nuevamente que este programa Paso a Paso es hijo de Tejiendo Hogares, que Tejiendo Hogares es el programa de crianza y familia del despacho de la primera dama, quien lo lidera, y pues de una vez aprovechar para hablarlo un poco más macro, más global y contarles qué es este programa, cómo se puede beneficiar, qué ofrece, qué nos dejó el año pasado para todas las familias, porque han sido muchos logros de los que ustedes seguramente han disfrutado aún sin darse cuenta, y para que este año tomen nota, se anoten, valga la redundancia, y disfruten, se beneficien, se nutran de todo el contenido que tiene Tejiendo Hogares para ustedes. Así que no, iba a agregar algo más, porque uh-huh, así uno vaya aprendiendo a
ser padre, hay muchas herramientas y hay muchas herramientas gratuitas. Uh-huh. Hay manera en que le ayudan a uno. Yo me atrevería a decir, no es por ser lambón doña Moni, que es que un programa como Tejiendo Hogares debería ser una cosa del gobierno nacional. Uh-huh. O sea, todo Colombia debería ser un hogar grandote, grandote, donde nos ayudan a todos los que tenemos hijos, a los que quieren tener hijos, a los que no van a tener hijos, pero todo debería ser como en familia, más allá de las leyes y la constitución bonita que tenemos escrita. Vea tan bonito que dice esto acá. No, no, esto debería ser como una casa grande donde todos cabemos. Además, porque pues si lo miramos, yo decía ahora, lo vamos a contar de manera macro, pero si lo miramos en miniatura, paso a paso, es como el compendio de todo lo que hace Tejiendo Hogares, que, uh-huh, que va más directamente a cada núcleo, a cada familia, a cada lugar, con eventos un poco más masivos, pero aquí estamos todos los días llevando un pedacito de ese acompañamiento, y por eso es que Jaime dice que esto debería ser algo muchísimo más grande, pues por los mensajes que llegan permanentemente de ustedes, por las gracias, por el acompañamiento, por los testimonios, por las vidas reales. Y a propósito de tejer hogares, para que no perdamos nuestra costumbre, no me arrancamos diga, no también me el año, saque pañuelo con este video. ¿Por qué? Porque ¿por siempre? Tejer hogares. Ay, Dios mío, siempre, siempre, uno es con una lágrima. El solo hecho de tenerlos hace mejores familias. A los que todavía tengan los abuelitos, aprovechenlos, sabiduría, paciencia, amor. Dicen que es el mejor cargo al que uno puede llegar después de ser papá. Pues ya llegaremos, don Jaime. Esperemos. Ojalá no muy rápido, ¿no? Que la vida nos vaya llevando. Ojalá, pero no, pues llevando, ahora, y falten años y años. Este es el mensaje con el que arrancamos este año, pues para que nos reunamos todos, para que sobre todo quede claro que no es necesario esperar a que pasen eventos como esos para decirle, sea al abuelo, al esposo, a los hijos, cuánto los queremos, cuán importantes son para nosotros, sino que eso hay que hacerlo todos los días, porque eso es tejer hogares. Así es el programa de hoy en el comienzo de este 2018, conocer más de todas esas herramientas, de cómo nos pueden ayudar, de qué podemos disfrutar, cómo hacer que nuestros hijos sean más felices, que finalmente es el objetivo, que vivan mejor, que sean mejores ciudadanos, pero que sean felices. Así que, para ello, aquí está nuestra experta. ¿A quién me trajo? Y pues a quién más le voy a traer, a nuestra primera dama de la ciudad, Margarita María Gómez. Ella es además toda la gestora, creadora, directora de Tejiendo Hogares. Hola, Margarita, Moni. Bienvenida, está muy Hola, apestada. Jaime. Está muy apestada después de tantas fiestas. Pero como buena mamá uno no se puede enfermar, o sea, no, enfermo, las mamás todo, son aquí inmunes, está haciéndose son cargo inmunes. Del hijo. Tenemos derecho, ¿cierto? Son inmunes, así como no hay nada más poderoso y fuerte que yema de dedo de mamá. ¿Se ha visto como voltean las arepas calentándose y ni brincan? En cambio, no. Dios mío santo. Bienvenida, bueno, primera dama, ¿no? Margarita, qué rico estar acá, Margarita, familia, por ¿cierto? Favor. ¿Cierto? Sí, yo prefiero que me llamen por mi nombre. Bueno, qué rico estar aquí nuevamente en este comienzo de año. Bueno, arrancamos con todo y queríamos contarle a la gente un poco, porque cada vez llegan nuevos televidentes, la cosa se va quedando como en el baúl de los recuerdos, y vale la pena recordar, pues primero que paso a paso es, como decíamos ahora, un hijo de Tejiendo Hogares, y muchos se preguntarán, ¿y qué es Tejiendo Hogares? Así es, Moni. Bueno, Tejiendo Hogares es el programa que lideramos desde el despacho, que busca acompañar a los padres de familia de la ciudad. ¿Qué queremos? Poderle entregar a los padres de familia herramientas de crianza. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que el ejercicio de la paternidad y la maternidad no es nada fácil, que trae retos diarios y que, bueno, y que no nos las sabemos todas. Y que todos los padres de cualquier condición necesitamos ayuda, necesitamos que nos acompañen, que nos enseñen cómo tratar a nuestros hijos mejor, de una manera amorosa, muy respetuosa y, bueno, basados también en la disciplina. Eso es lo que hace Tejiendo Hogares. Margarita, yo mencionaba al principio que esto debería ser algo a nivel nacional, que más allá de la bonita constitución escrita que a veces no se cumple, tenemos... Esto no es que sea una ley, una cosa, esto tiene más corazón que otra cosa y en creer que el mundo se puede cambiar desde las familias, ¿o me equivoco? Es más un convencimiento de vamos a hacer un programa que se llama Tejiendo Hogares, que tiene hijitos como paso a paso, como buen comienzo, como muchas cosas, pero tiene que ser uno papá y creer en lo que está haciendo. Jaime, yo estoy convencida de que las familias son el eje transformador de la sociedad. Es en la familia donde se forman a los seres humanos, no hay otro lugar. Las instituciones educativas nos acompañan, complementan ese proceso educativo, pero somos los padres de familia los únicos responsables de educar a nuestros hijos.
Tú dices que no hay una ley, sí. Si hay, desde el gobierno nacional, hay definidos unos lineamientos que dicen que como gobiernos y como estados tenemos que acompañar a las familias. Ahora, nosotros no lo estamos haciendo por una obligación, lo hacemos también porque nos nace. Porque soy consciente, yo soy mamá, yo soy esposa, y soy consciente de esos retos que tenemos los padres de familia diariamente. Qué rico poder acompañarlo, bueno, si eso está escrito en un papel y debemos hacerlo, bueno, qué rico nosotros poder entrar a complementar como toda esa oferta, pero realmente soy consciente que los padres de familia necesitamos acompañamiento. Yo siempre cuento, pues Federico y yo tenemos una familia común y corriente que tiene problemas, que se enfrenta a situaciones. Federico y yo a veces nos sentamos y decimos, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo hacemos tenemos... para que Emilio obedezca? Consejo de gobierno. Consejo de gobierno en la casa. Así es. Bueno, estamos acá reunidos, sí, son sentados. ¿Y cuál es el consejo con unas situaciones muy, muy cotidianas, pero realmente, y también somos conscientes de las problemáticas que se viven en la ciudad. Hoy vemos noticias muy tristes, vemos noticias de maltrato, de abuso, de muertes de niños, y nosotros tenemos que llegar al fondo de la situación, al origen. ¿Y cuál es el origen? La familia, los papás. Es ese primer entorno protector. Somos los padres de familia, y por eso, es decir, nosotros no queremos entrar a juzgar, hoy queremos llegar y acompañar, ¿cierto? Miren, cuando nosotros llegamos con los talleres, algunos padres de familia nos dicen, a nosotros nadie nos había dicho que a nuestros niños no debíamos de gritarles. Cosas tan sencillas como esas, que hay otras formas de relacionarnos con ellos. Eso es realmente lo que nosotros queremos. Queremos generar conciencia en esas familias para que podamos establecer relaciones más sanas, más amorosas. Yo pienso que ese es el fundamento del hogar. Todos nos desesperamos, todos somos impacientes, todos nos volamos, pero tenemos, antes de actuar, tenemos que parar y pensar y decir, es que los niños no tienen por qué entendernos como adultos. Los niños tienen un nivel de desarrollo que va acorde a su edad, y nosotros tenemos que ponernos en esos zapatos, en ese lugar, y explicarle de acuerdo a esa edad que ellos tienen, cómo deben de comportarse. Y tan importante es tratar de hacerlo antes de que ocurra, como si ya ocurrió, dejar de cargar con la culpa, sino más bien ser capaces de pedir perdón, ¿no? Bueno, es igual de significativo. Los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar, y nunca es tarde. Lo que tú dices, si tengamos un adulto, creo que cualquier momento es bueno para restablecer una relación. Entonces, por eso trabajamos con las familias de la ciudad. Y sobre todo en ese tema de la reconciliación, que además a finales del año pasado hicimos un programa muy bonito sobre, pues a propósito de la época, de esos, ¿cómo se dice?, resquemones que hay ahí en las familias, y para que se reconciliaran en época de amor y paz, pero sobre todo en la situación familiar, padres e hijos, uno como padre siempre está esperando que los hijos le pidan perdón, pero nada más bonito que un papá cuando se decide a pedirle perdón al hijo, o porque le gritó, porque le pegó, porque le dijo algo mal dicho, en fin, esa situación les enseña más que cualquier otra cosa. Además, que si hay algo que caracteriza a los niños es que no existe como el rencor. No existe el rencor en ellos. Ellos siempre van a estar abiertos a que usted se disculpe, a que mejoren las cosas o construyan entre los dos. Todo eso suena muy bonito. Lo que se quiere hacer, cómo se hace realidad, qué talleres hay, qué programas, cómo me ayudan a ser una mejor familia, un mejor papá. ¿Cómo llega? ¿Cómo dice? Mire, yo tengo dudas con este tema. ¿Cómo me ayuda Tejiendo Hogar? Bueno, así es. Nosotros llegamos a los padres de familia. ¿Dónde hay padres de familia? En todas partes, en toda la ciudad. Llegamos a los padres de familia de toda la ciudad, no estamos segmentados, no, porque somos conscientes de que las familias tenemos diferencias y dificultades, cualquier familia donde esté ubicada. Bueno, Tejiendo Hogares llega, tenemos varios frentes, entonces uno de ellos es a través de las instituciones educativas. En las instituciones educativas hay hijos y allí hay padres de familia, entonces tenemos un programa que se llama Tejiendo Hogares en la escuela, a través del cual llegamos a las instituciones educativas públicas, y allí nos articulamos con las escuelas de padres y allí llevamos nuestros talleres. Tejiendo Hogares llega a las empresas, porque en las empresas hay familias. Somos conscientes que los padres de familia tenemos dificultades de tiempo para desplazarnos, para llegar, tenemos muchas ocupaciones, entonces nos encanta vincular también a las empresas para que esas empresas regalen una partecita de su tiempo a los empleados y ellos también pongan otra parte de ese tiempo libre para poderles llevar los talleres de disciplina positiva. Eso es gratis. Eso es gratis, todo es gratis, todo es gratis. También nos han llamado personas, colegios, nos han llamado los líderes estudiantiles,
Margarita, acá necesitamos un taller, pues allá llegamos, donde la comunidad nos necesite un líder comunal, allá estamos también. Nos articulamos también con las fundaciones, también hacemos convocatorias abiertas a la ciudad, estén muy pendientes este nuevo año, que vamos a hacer talleres, digamos que abiertos a la ciudad, para que, ¿cómo los convocamos? A través de nuestras redes sociales, también aquí en Paso a Paso, pues estén muy atentos, síganos en Tejiendo Hogares, en Instagram, en Facebook, en Twitter, para que ustedes estén atentos y puedan acceder a estos talleres. Yo sé que les va a servir muchísimo, a mí me sirvió como mamá, a mí un día me sacudieron, estaban mis hijos muy pequeñitos y me dijeron, a ver Margarita, mire que hay formas diferentes, y a mí me encantó, por eso también siento que es una posibilidad de llevarle otras opciones a las familias. En Medellín yo no sé si existe, pero ahorita hablabas que veíamos mucho en las noticias y malas noticias con respecto a los niños, al trato, el abuso, niños que mueren. ¿Existe un diagnóstico de cuál es la situación en general de las familias de Medellín o de qué parte Tejiendo Hogares? Simplemente del principio básico de que todos necesitamos ayuda, sí, porque esa es una de las cosas que la plata no resuelve. Eso de criar y hacer familia, hijos sobre todo, pues es bien complejo. Ni la plata ni el colegio. Exacto. O sea, es que no sé delegan en el colegio. No, eso es en equipo y parte, como decía Margarita, de las familias. Pero no sé si existe como un estudio, un balance que nos dé cuenta de vamos bien en materia de familia, lo estamos haciendo bien, nos falta un montón, nos rajamos en esto y esto y esto. No, Moni. O vamos con toda y a todos. No existe, pero no basta solamente, o sea, sentarse uno a hablar con los educadores, por ejemplo. Hablan tanto los maestros de que nuestros niños están tan solos en las casas, están tan solos en sus hogares, pues basta conversar con los padres de familia, basta ser mamá para entender un poquitico esas problemáticas que vivimos, oímos las noticias y somos conscientes de todo, o sea, yo hablo con Federico y decimos, todo esto tiene un origen y es la familia, las problemáticas que existen en la sociedad se basan en la familia, de esas diferencias, de padres que no están presentes, entonces por eso estamos ahí acompañando. ¿Cuáles son en ese sentido los grandes retos para este año que empezamos? Bueno, el tema, Moni, de familia. Entonces continuaremos llevando nuestros talleres a los padres de familia, a los educadores. Mire, yo hablo de padres de familia, pero también entregamos nuestros talleres a los agentes educativos. Pues que ¿por también qué? Son padres. Porque ellos están, pero ellos están al cuidado de los niños gran parte del tiempo, también pierden la paciencia, también se ofuscan y también necesitan herramientas para poder manejar en el aula a nuestros niños. También hemos estado con esos profes y, por ejemplo, en alguna oportunidad una maestra que nos decía, yo ya no sé qué más hacer, porque tengo en mi salón un montón de niños solos, los papás no vienen, no están aquí presentes, están completamente ausentes, se me agotaron las herramientas. Y con este taller me voy completamente recargada, porque necesitaba como un impulso que me ayudara otra vez como a retomar y a decir que tengo que lograr mi propósito y no puedo decaer. Miren que también es muy importante, entonces por eso también estamos con los agentes educativos, estamos también con los psicólogos y con los públicos que atienden a las familias, los públicos, mejor dicho, los coordinadores que llegan a las familias de Medellín, estoy refiriendo que llegan con los programas institucionales de la alcaldía de Medellín, a ellos también los formamos. Oyendo esa historia de la profesora que dijo, no, me recargué, ¿cuántas nos estarán viendo y dirán, y yo estoy igual, yo lo necesito? Uno llama al despacho y dice, mire, necesito que vengan a mi institución educativa. Uno llama al despacho, nos pueden escribir por las redes sociales, también, claro que sí, Moni, es decir, nosotros llegamos a donde nos necesiten, ahí estamos presentes. Esos son los grandes retos, Moni. Hay otro frente que es muy importante y que también estamos trabajando y que este año seremos también pues muy, muy intensos, digamos que en este propósito, es el tema de la prevención del abuso y del maltrato de los niños, del abuso sexual infantil y del maltrato infantil. Miren, yo digo que como sociedad nosotros no podemos esperar a oír en las noticias que se dio la muerte de un niño. No queremos ninguna muerte más. No lo podemos permitir como sociedad. ¿Y en qué tenemos que trabajar? En el tema de la prevención. Yo también hablo y yo siempre hablo de mi caso como mamá. Yo decía, cuando yo llegué acá, yo no sabía
que yo tenía que cuidar a mis hijos del abuso sexual infantil. Yo no sabía que yo tenía que enseñarles a ellos a cuidarse. Uh-huh. ¿Y qué tenía que hacer yo como mamá? También para cuidarlos y protegerlos a ellos. Y vamos a trabajarle muchísimo ese tema de la prevención. También enseñarle a los maestros, a los padres, cómo identificar un posible abuso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los abusos se dan en la mayoría de los casos al interior del hogar. En el círculo más cercano. En el círculo más cercano. Aquí siempre decimos, una vez vino una experta en el tema y decía una frase muy impactante, porque el abusador en la mayoría de los casos es el que está abrazando a su hijo en el portarretrato de la sala. Así es. Uy, qué duro. Así es, Moni. Entonces, nosotros, las mamás, los cuidadores, las abuelas, los papás, los hermanos, tenemos que saber y tenemos que entender muy bien cuáles pueden ser esas señales de alerta. También los profesores, muchas veces los abusos se detectan en las instituciones educativas, porque llegan los niños maltratados, con moretones, deprimidos, aburridos. Entonces, bueno, yo pienso que como sociedad todos tenemos esa responsabilidad, como vecinos, como ciudadanos, todos tenemos la obligación de cuidar a nuestros niños, de estar alertas, de estar atentos. No queremos más muertes de niños, no lo podemos permitir, y eso es responsabilidad de todos. Entonces estaremos desde Tejiendo Hogares también entregándoles y llevándoles a los padres de familia herramientas. Este año que terminó hicimos un foro, el foro Me Rehúso al Abuso, en el cual tuvimos una asistencia completamente vacía, masiva. Teníamos una capacidad, esa capacidad la duplicamos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la sociedad existe esa necesidad y esas ganas de aprender y entender. Deme las herramientas, dígame cómo hago, cómo estoy atento. Entonces vamos a seguir con esto, no vamos a parar. Y bueno, es un compromiso que tenemos, que tengo yo como mujer, como mamá, como primera dama. Y bueno, para eso estamos acá. Como dicen por ahí, estamos trabajando por la ciudad. Sí, me suena. Además de todas esas herramientas que mucha gente no conoce a veces y no aprovecha, también hay espacio para la recreación y la lúdica en este 2018. Pues ajá, dígame que también vamos a continuar con todos esos momentos, lugares y espacios donde yo puedo disfrutar en familia. Grandes eventos. Así es, así es. Bueno, entonces también propiciamos espacios lindos, espacios de familia, espacios buenos. Y bueno, nosotros tenemos el Festival Buen Comienzo, que es un espacio espectacular, y queremos que este año, pues que llegamos a la décima versión, estamos de aniversario, nadie se lo pierda. Es una oportunidad maravillosa, porque aquí queremos también propiciar esos espacios para que padres e hijos, el abuelo, la tía, el primo, compartan en familia. Entonces queremos poderles llevar a ustedes y entregarles este regalo. Miren, en el festival a mí me encantaba ver a esos padres que se volvían niños, que se sentaban en el suelo. Me encantó ver a los papás y a los niños escribiéndose cartas de amor, mensajitos para mi abuela, para mi papá, para mi hermanito, para mi hermanita. Volver a esas cosas tradicionales que hemos perdido, desconectarnos de la tecnología y volvernos a conectar otra vez como familia. Eso lo facilitan estos espacios, que los hacemos con todo el amor, que ya en enero empezamos a planearnos el festival que haremos en septiembre, porque queremos hacer un evento muy lindo y bueno, para que muchas familias de toda la ciudad puedan asistir. Pues mucha expectativa, porque si las anteriores versiones han sido sin cumplir 10 años y han dejado por allá el tope y el nivel altísimo. Y todo altísimo, también pensado, doña Moni, que empieza en enero, se gesta 9 meses y en septiembre tenemos buen tal comienzo. Cual, porque tan coherente todo. Además, esta es una época en la que cuántas pruebas están dando positivo. Manden foto para mamar así con la prueba positivo en el momento en que se están enterando de que están la época papá, en que más bebés sí, se claro, hacen. Esta es la época más prolífera del año. Yo soy un fabricante. Por allá, agosto, septiembre, empiezan a nacer todos los gestados en estas recientes navidades, así que felicitaciones a todos y bienvenidos a que se sumen a la familia de Paso a Paso de Tejiendo Hogares. Así los encuentran en sus redes sociales, @ Tejiendo Hogares. A Margarita, muchas gracias, que se termine de aliviar, que empecemos el año con toda, con mucho amor, con muchas ganas, con mucha disposición y entrega para todas las familias de esta ciudad. Así es, bueno, muchas gracias también a Paso por ser nuestros grandes aliados, también por llevar nuestros mensajes a las familias de Medellín. Ustedes son definitivamente unos multiplicadores de todo lo que queremos lograr a través de Tejiendo Hogares. Un feliz año para todas las familias y bueno, aquí estamos, cuenten con nosotros. Estamos para ustedes. Muchas gracias. Nos feliz vamos de estar a acá y me perdonan la tos. Tranquila. Gajes del oficio. Nos vamos a ir al corte, nos vamos con la frase y ya regresamos porque viene la vida real. La frase, la sangre solo hace parientes, el amor hace familia. Anónima y de Tejiendo Hogares también. También. Dejando huellas de dicha y
color. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo, paso a paso. Anthony y Emiliano hacen parte de Mamarazzi, también paparazzi. Los papás también pueden mandar su foto, ¿no, no se puede? Sí, claro que sí. Sí, sí, por supuesto, todas son bienvenidas. Papás que lo han hecho y se llevan su punto. Aquí decimos punto para los papás. Y como les decía ahora, esos momentos en los que se enteran que van a ser papás, casi no tenemos de esas fotos en la sección, así que las pueden enviar a paso a paso, @telemedellin.tv. También de todas estas vacaciones, lo que hicieron, cómo disfrutaron, la destapada, los regalos. Bienvenidas sean todas las fotos a Mamarazzi para que compartamos la primera ahí. Caída en los patines nuevos. Exacto. En la bicicleta. Recuerden, pues... ¿Sabe cuál me gusta? La que yo preferiría. Cómo le pararon cero bolas al regalo y se metieron fue a la, caja donde venía. Con la caja. Y esperamos no tener damnificados de algo que muchos padres olvidamos, y es... Hay regalos que trae el niño Jesús que necesitan pilas. No hay nada más triste que ver destapar un regalo y 12 pilas, y no hay pilas, y son las 12 de la noche. ¿Dónde vamos a comprar pilas? Esperemos hasta mañana. ¿Qué bueno, cosa ojalá tan no horrible les haya ocurrido. Será una recomendación para el próximo año. Bueno, en diciembre, debo confesar, quisimos hacer un programa con una experta, muy experta en el tema de juguetes, de juguetes para niños, pero estaba súper ocupada. Así que cualquier época del año, este año la abrocho, porque la abrocho. Y bueno, hoy hablamos de Tejiendo Hogares y los beneficiarios de este programa tan bonito del despacho, como ya nos contó la primera dama, que lo hacen con todo el corazón, porque esto de criar familia, de tejer hogares, no tiene estrato. Así que aquí están nuestra vida real. Dos invitadas y una invitadita. Tenemos para hablar de Tejiendo Hogares, cómo se han beneficiado. Recuerden que esto es para todos. Aquí no es que yo vivo en no sé dónde y no puedo, es que yo no tengo, es que yo tengo mucho. Esto es para toda la ciudad. Y no está de más, si tienen a alguien visitándolo, pues métalo ahí también y van a la charla juntos. De acuerdo. Está con nosotros Angélica Luque, que es la mamá de Estefanía, que tiene 8 años, y Catalina, la mamá de Amalia, de 7 años, y Pablo, de 6 años. Bienvenidas a Paso, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Habían visto ya el programa? Sí, empiezan claro. Este año con la firme convicción de verlo. También. ¿No? Sí, también. ¿Lo conocían? Sí, claro. ¿Y les ha servido? Uno llega y ve ahí, ay, Mónica está hablando de tal cosa, Leo dijo tal cosa, a mí me ha pasado lo mismo. ¿A usted le pasó con qué? Claro. ¿Qué te pasó? Con las experiencias de las pataletas que empieza uno, a mí también me pasó. Y empieza uno a aprender y aprender. Eso no nos pasa nunca, las pataletas, no. Solo en televisión. Solo en televisión. Pero uno siente un fresquito cuando te pasó eso y, ay, no soy la única. Claro, sí, es todos nos pasa. Un alivio, porque dice uno, también estamos viviendo lo mismo. De acuerdo, no es nada raro, es algo normal, así que ese es el sentido de nuestra vida real, generar como identificación, decir esto no es algo de otro mundo, no soy la única, esto le pasa a las mejores familias, hasta en las mejores familias, así que me alegra mucho estos testimonios. ¿Tú, tu experiencia con Paso a Paso? Bueno, no, yo el programa realmente pues no lo veo. ¿Cómo así? ¿Cómo? Bueno, vamos a un corte. Pero lo conocías. Pero sí lo conocía, pues, pero no logro pues verlo en el horario que lo emiten. Está en YouTube, entonces. Todos están en YouTube. Okay. Y también para todos los que nos escriben, que lo ven por YouTube, que se han desatrasado, que no se habían visto este, el otro, muchísimas gracias y qué bueno que les haya servido. Pues bien, hoy están aquí sobre todo para contarnos de su experiencia con el programa Tejiendo Hogares, del que ya hablamos hoy en Paso a Paso, cómo ha sido, cómo se han beneficiado, pero no te he saludado. Eso te iba a decir, sí, ya. Es que estaba ahí como de los cuidadores, y yo de no los las papás, veía, pero de por los supuesto. Hijos, le voy a dar la herramienta. Con ella. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. Gracias. ¿Tú sí habías visto Paso a Paso? ¿Es primera vez que sales en televisión o qué? ¿Ya te lo vas a seguir viendo? Lo vas a seguir viendo. No, eso sí, yo veré. ¿Cuántos años tienes tú? 8. ¿Y en qué año estás? Primero. Ganó el año, ganó el año. Sí. Ahí habíamos puesto un banquito para el papá. ¿Por qué no entró el papá? No sé, no se lo permití. No se lo permití. Porque él hace
ahí como que empieza a hacer locura, entonces mejor. Ah, ese es el necio de la casa. Ese es el necio de la casa y empieza a hacer locuras y a jugar con esto. Y a él le gusta mucho la piscina de bolas. Entonces, no, mejor que no. Pero allí está sentadito. Cada uno acompaña de donde mejor se sienta. Así que también bienvenido. Y bueno, empecemos. ¿Cuál ha sido? ¿Cómo fue tu acercamiento a Tejiendo Hogares? ¿Cómo te enteraste de que existía? Bueno, nos enteramos de Tejiendo Hogares a través del colegio. Recibimos una invitación por parte de la alcaldía. Fue una persona, pues, delegada del despacho de la primera dama, nos habló del programa Tejiendo Hogares. Prácticamente nos invitaron al festival, era para vincularnos a través del colegio, pues, en ese momento al festival. Entonces, logramos participar con las niñas de primero a cuarto de primaria. Fue una experiencia realmente muy enriquecedora porque era lo que decías, es lograr que la familia se vincule, ¿cierto? Se vincule, que dejemos el celular, que dejemos el computador, y más que ese año que pasó el programa, el festival fue volver a lo simple. Entonces volver es simple. Volver a ser realmente esa familia cotidiana de que va al parque, que resolvemos las inquietudes de los niños. Me parece muy chévere porque es un programa muy inclusivo, no es solamente pues para los más necesitados, no, todos somos necesitados, todos tenemos... Y a todos nos pasa lo mismo. Y a todos nos pasa lo mismo, todos tenemos las mismas dudas, todos criamos, entonces me parece que es un programa demasiado bonito, demasiado bonito. La experiencia que vivimos fue muy rica, todos como que volvimos a ser niños, entonces es algo muy, muy enriquecedor. ¿Tú estuviste en el festival? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Cuando vimos el video de los aviones, que era como se hubieron, como se habían formado desde, pues, desde la edad de ustedes, cuando estaban así como yo. Ay, no. Así como yo. Y ya cuando ya están así de que tienen pantalla y todo. Ya que están de la edad de ustedes. Es que había un pabellón que daba respuesta a muchas preguntas que se hacen los niños. Porque la luna los persigue, porque vuelan los aviones, que es la que está dando cuenta ella. ¿En la edad suya la perseguía la luna? O en sí, esa... sí, también, sí, también. A mí todavía me persigue la luna. La persigue. A nosotros ya no, es ya nos persiguió lo que nos iba a perseguir. Esto está genial. ¿Algo más que te acuerdes que te haya gustado mucho? Cuando hicimos los juguetes, que los pintamos y les pusimos las decoraciones. Y esos los disfruta uno más, los que uno mismo hace. ¿Hiciste rayo láser? O allá no alcanzaste. Es que yo le digo que los tres días se quedaban cortos para uno alcanzar a hacer todos los pabellones. Sí, yo me senté con mis hijos a hacer rayo láser y eso fue una experiencia. Todavía los tienen por ahí. Los disparan en una cajita de cartón, maravilloso. Les enseñaron cómo se hacía, por qué se reflejaba, en fin, una cantidad de aprendizajes volviendo a lo simple, allá en el festival, que es, desde luego, como decía Jaime ahorita, un hijito también de Tejiendo Hogares. ¿Y tú, cómo llegaste a Tejiendo Hogares? Bueno, empecé también con el festival, que no me lo pierdo, desde el Jardín Botánico, los distintos espacios, y ya mis hijos saben, mamá, hay festival, y vamos para el festival todos. Entonces, 7 y 6 años tienen Amalia y Pablo. 7 y 6 años, sí. Y también después conocí la estrategia de Tejiendo Hogares con los talleres de disciplina positiva, que ha sido una experiencia hermosa para la familia, porque aprendió uno lo que sí puede hacer. ¿Y cómo se han vinculado a esos talleres? Participando en los talleres a través de las instituciones. ¿Del colegio? Ajá. Entonces ha sido conocer los talleres, compartir con otras familias las experiencias y, bueno, y poner en práctica en la casa todo lo que uno va aprendiendo en los talleres. Eso es lo importante, recibir la información y ponerla en práctica. Como esto es la vida real, casos de la vida real, ¿qué te daba más dificultad como mamá o te da dificultad y te ha ayudado Tejiendo Hogares? Es decir, no, es que yo me ofuscaba horrible y los castigaba en el rincón de no sé qué. En la silla de pensar. O yo no era capaz de hacer tareas con ellos. O, ¿qué? Claro, pues inicialmente, como les contaba, las pataletas de los 3 años no son fáciles. Y empieza la adolescencia uno, infantil. La primera adolescencia. Y empieza uno, yo soy educadora y yo decía, no me sirvió para nada la universidad. Entonces empezamos como a buscar distintas estrategias hasta que encontramos los talleres. Y es una estrategia muy linda porque le enseña a uno como adulto a mantener la calma, a tener la cordura y enseñarles a ellos habilidades para la vida finalmente. Que de una pataleta de ellos a una pataleta de uno termina siendo un nudo y no resulta nada. Sino que finalmente pues lo que queremos es que
que sea una crianza respetuosa, que si les pedimos respeto nosotros también lo brindemos, y hacer otro tipo de cosas distintas a lo que uno normalmente ha hecho en la vida, que uno está acostumbrado y trae la historia de toda la crianza que ha sido con nosotros. Entonces fue lindo como aprender otras estrategias, una crianza que es pensando en los niños y poniéndonos todos de acuerdo, porque era difícil. Una crianza basada en la firmeza y la amabilidad, pues es lo que promulga la disciplina positiva. En este programa Hinchas número uno de esta estrategia de crianza, y por estos días les tendremos para arrancar el año varios temas relacionados, asociados, porque digamos que en un taller de los que ellas hablan se imparten muchos de los temas de la disciplina positiva, pero aquí los hemos venido haciendo de manera individual, así que quienes se los han perdido pueden buscar también en YouTube los diferentes programas que hemos tenido con esos temas que posiblemente les inquieten y también les cambien la manera de ejercer la maternidad y la paternidad, que es una de las cosas en las que uno tiene que hacer conciencia. Yo no quiero repetir esos patrones de crianza con los que me criaron a mí, aunque hayan funcionado. No, yo soy aunque una, los persona agradezco, bien, eso, una persona de pero bien. Eso fue lo que hice, lo mejor que pudieron hacer mis papás con lo que en ese momento tenían. Ahora, si usted quiere cambiar, pues entonces empiece por hacer conciencia de que quiere cambiar y busque otras alternativas para criar a sus hijos, que creo que no, lo mejor es que puede no, pues cada quien decide, pero el escudo de es que así me enseñaron a mí, es que así dio resultado y vea, soy normal, no, ya hemos cambiado y ya hay más diálogo y ya no se vale lastimosamente el de porque soy su papá y ya le dije, no. Hay que... Y no me conteste. No, con una mirada le hablaban a uno. De hecho, es importante que hay otras formas, aparte pues de la disciplina, de la enseñanza. Festivales como Buen Comienzo nos da muchas herramientas para enseñarle a los niños, a que los niños aprendan jugando. Entonces, son cosas que en la vida diaria y en nuestros hogares podemos replicar. El taller de cocineros, y les enseñamos a las matemáticas a contar los ingredientes, y les enseñamos química mezclando los ingredientes para la sopa, para todo. Entonces yo creo que son herramientas que a veces creemos que están por allá y no las traemos a nuestra cotidianidad, y eso me parece muy importante. Sin emoción no hay aprendizaje. Y si hay algo que exija ser papás es creatividad. Así es, porque además no tenemos tiempo, tenemos que trabajar, entonces uno dice, no, es que trabajé todo el día y llegué a hacer la comida, le voy a servir, venga, hagamos divertido ese momento. Ese solo momento de que ayudan a poner los cubiertos y los contamos y cuántos son y dónde están los pares, los impares y demás. Es cuestión de creatividad, esa que desborda en los niños y de la que tanto tenemos que aprenderles, y a propósito nos vamos a ir al corte con uno de esos momentos de creatividad deslumbrantes que nos encantan aquí en Paso a Paso, y aquí están nuestras grandes citas pequeñitas. Mami, ¿cierto que tú estás operada para no tener más hijos? No, hijo, el que está operado es tu papá. ¿Cómo así, mami? ¿Mi papá también puede quedar embarazado? Tomás Escobar, a sus 6 años, nos comparte esta grande cita pequeñita. Pues sí, ahora nos embarazamos los dos. Así no les guste. Ya volvemos. Dejando huellas de dicha y color. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo. Paso a Paso. María Antonia y Sergio, mamarazzi, paparazzi, abuelorazzi, cuñadorazzi, todos pueden enviar sus fotos, claro. Aquí la recibimos. Esos tíos que vienen orgullosos. Paso a paso, @telemedellin.tv. ¿Usted ya es tío o no? Yo soy tío, de Antonia. Antonia, está muy lejos, pues, pero ahí hablamos. Cruzando el charquito. Sí, y Skype y demás cosas, pero es mi sobrina. Es mi sobrina favorita. La única. Es la única. Yo quiero ser tío. ¿Sí? ¿De tías son ustedes? No, sí, claro. Sí, no. Por aquí sí, no. ¿Y no hay por dónde? No hay. Sí, esperanza. Estamos esperando que se decidan. Están como yo tarde. Mi tía me prometió un primito
desde el año antepasado y siempre me íbamos a mirar. Pero acuérdese, usted no vio en las noticias, la mano, que había paro de una aerolínea, entonces no nos pueden traer esos bebés fácil. Como es de París. Pero tienes que decirle, tía, lo que se promete se cumple. Ajá, y ella me dijo, y no, entonces ya como me cansé y ya no le voy a insistir. No le diga, y verá que aparecen por ahí dos. Ya por aquí, Angélica nos contaba, Catalina nos contaba que ha sido lo más difícil de la maternidad para ella. Llegó un momento en el que las pataletas desbordaron todo su aprendizaje, conocimiento, estudios y demás. En este caso, ¿cuál ha sido el gran reto? Pues yo creo que la paciencia. Pues no lograr como ese equilibrio en una situación particular. Porque pues realmente yo tengo un temperamento bastante fuerte, entonces no es como desesperarnos, entonces sí es un tema de contar hasta 10, pero no es solamente contar hasta 10, sino cómo más, qué otras herramientas puedo tener para lograr como tener esa paciencia, abordar la situación de la mejor manera, tratar de no usar el grito, no levantar la voz. Ese ha sido de mis mayores retos en la crianza. Paciencia y controlar las pataletas. Pero como también se habla de las cosas positivas, lo bueno de esa maternidad, porque hay mucha gente, como lo decíamos, que en diciembre juicioso hizo el encargo, que en septiembre ya tendrá un retoño en su hogar. No saben en qué se metieron, tan bueno. Pero ya se metieron. Ya se metieron. Eso ya. Pero espera, antes de que pase a lo bueno, porque es que también los niños tienen derecho a decir qué es lo que no te gusta y no te parece tan chévere, a veces como reacciona la mamá, o como te da las órdenes, o como o te regaña. Tres. 2, 1. ¿Qué me acelera mucho para comer? Que me acelera mucho. Me acelera mucho. Ella es la que debería contar así. La mamá la que debería contar así. Y eso bien caliente y lo acosan a uno, ese sancocho que se ve uno reflejado en esas burbujas. ¿Algo más? ¿Tienes algún descargo? Aprovecha, ¿no? No. Todo, mamá, súper bien. Sí. No le cambiarías nada. No. Esa es la ideal, la que tú escogiste. Sí. Genial. Ahora sí, la respuesta que le dieron. Ahora sí, lo bueno de la maternidad. Lo bueno. Pues es que realmente todo es muy bueno, pues desde mi punto de vista. Para mí el embarazo fue pues maravilloso, no me dolió nada, pues. Y realmente yo creo que lo que se trata es de disfrutar cada uno de los momentos, cada una de las horas. Las mamás que trabajamos 7:30, 5:30, que nos toca dejarlos, que volvemos y están dormidos, o volvemos y entonces prefieren estar con la cuidadora que con nosotros, que son momentos muy duros, pero yo creo... Le hablo como un desconocido, que es este desengaño. Sí, que la parí. Y le dicen a bonita, llegó el señor que trabaja, ya ni que le dicen papá o mamá, ay, vea, la señora pero que trabaja y viene por la tarde. Realmente yo creo que todas las vivencias, yo digo algo que... Cuando siento la manito en la manito abrazándolo a uno, la manito que te coge la mano, para mí eso realmente es lo mejor. Pues para mí pues mi matrimonio, mi hogar y mi hija es como mi realización, es lo mejor. Y para Catalina. Pues lo máximo, tener hijos es lo máximo, ha sido una experiencia muy linda. Cada instante, vivir cada etapa, cuando uno les da tetero, cuando los acompaña al colegio, cuando hace que ya están en fiestas, que salen de paseo, vivir con ellos y permitirles vivir todas las etapas de la vida han sido muy lindo y son una compañía hermosa que hay que disfrutarla por ahora porque ya después yo volarán. Siempre, como les he dicho desde el año pasado que yo me acuerdo, uno frente a la maternidad y la paternidad tiene solo dos opciones: o la disfruta o la padece. Igual las cosas van sucede. Y entonces, no existen los ex hijos. Ay, el que va por allá, no, ese no. Matías era hijo mío, ¿eh? Para esa Valeria para toda que era la hija mía. Siguen a Tejiendo Hogares en las redes y sí. Se han acompañado un poco de los conocimientos y se han nutrido de todo lo que ellos publican. Sí, realmente pues en las redes sociales seguimos y cuando recibí por lo menos yo la invitación, me devolví pues como a revisar, incluso... Te desatrasaste. Incluso en la empresa también llevé pues a la persona que nos diera pues como toda la sensibilización. Muchas, no sabía yo en ese momento que muchas personas que trabajan conmigo, los hijos pertenecen a los colegios o las guarderías que tiene Tejiendo Hogares, entonces va uno creando como todo ese círculo y se va alimentando de toda esa información. @ Tejiendo Hogares, ese fue nuestro inicio de año, qué rico de nuevo que empecemos juntos a recorrer este camino por la paternidad, la maternidad, la crianza de los hijos. Esperamos verlos ahí a partir de ahora y a las 2 de la tarde, muchas sorpresas para estos días. Bienvenidos.
la vida se puede rehacer después del matrimonio. Se separa Mónica de Leo, llego yo como sustituto. Mentira, son solo dos días. Por favor, no lo extrañen mucho. Ya va a llegar, ya, ya. En dos días Leo está aquí otra vez. Yo simplemente estoy haciendo el papel de cuidador de este espacio. ¿Ya? De padre adoptivo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Y nosotros nos vemos mañana. Los esperamos a las 2 de la tarde. Chao. Paso a paso.